Hasta Enlace Televisión han llegado madres de familia quienes hacen un llamado al bienestar familiar reclamando a sus hijos, de quienes aseguran no tienen noticias a pesar de llegar hasta el sitio a preguntar por ellos. Yo peleo mucho por mis hijos, yo nunca dejo a mis hijos botados, yo nunca he dejado a mis hijos solo abandonados. Mis hijos, a pesar que estuvieron conmigo aquí en Barranca Bermeja, yo tuve a mis hijos, nunca mis hijos se murieron del hambre. Todo el tiempo mis hijos comían y gracias a Dios, a una tía mía, ella me ayudaba. Ellos me dijeron que me iban a entregar mis hijos. Ahora me salen que no me quieren entregar a mis hijos. ¿Cuánto llevan sus niños ahí en el bienestar? Ya mis hijos tienen dos años de estar allá. Ellas reclaman les sea entregado sus hijos y aseguran que no han sido escuchadas en sus argumentos. Dicen tener todo en regla para tenerlos en su entorno. Sin embargo, desde el Instituto de Bienestar Familiar, ellas aseguran no les han entregado ese derecho. Ahorita estoy peleando para que ellos me ayuden. O sea, que me entreguen una fotocopia de la tarjeta de identidad de mis hijas para poder incluir a mis hijos, al Silven y a los seguros de servicio de la 9 EPS. Porque ellos nos arrebatan nuestros hijos. Los niños de 12, 13 años, ¿dónde los encuentran los niños que se vuelven el bienestar? En las calles, con droga. Yo tengo dos niñas, una de 12 años y una de 9 años. La mayor está en Bucaramanga. La llevaron a Bucaramanga. Nosotros no le firmamos ningún papel a ellos cuando la llevaron para Bucaramanga porque ellos dijeron que la niña tenía que llevarla porque tenía un TAS, tenía que hacer un TAS. Y esta es la hora que, o sea, yo no la dejo, tengo un año que, dos años que no la veo a mi niña. Tengo un año que no la veo a mi niña y no me la van a ver. Estas mujeres piden ser escuchadas, dicen extrañar a sus hijos, asumir compromisos para brindarles mejores condiciones de vida y piden que a sus hijos les permitan retornar a sus hogares. Sin embargo, aún no les es permitido tener a sus hijos bajo su protección. Desde el ICBF Barranca Bermeja no se refieren a estos casos por tratarse de menores de edad y velar por la protección de sus derechos. Enlace Noticias actúa desde el derecho de estas madres que solicitan por sus hijos atención a sus casos.